Trágico accidente de autobús enluta a una preparatoria cuyos estudiantes se dirigían al destino turístico de Ixtapas y Guatanejo para festejar la clausura del curso, dejó el saldo de una persona fallecida y más de 30 lesionadas. El accidente ocurrió al filo de las 9:20 horas de este jueves sobre el tramo carretero Feliciano Las Cañas en el kilómetro 273 de la autopista Siglo XXI, donde el autobús de la línea Primer Plus número económico 3586 volcó de costado. La unidad transportaba a 45 estudiantes de la preparatoria 11 de la Universidad de Guadalajara. Según versiones de los propios estudiantes, el camión ya venía presentando fallas en el camino, por lo que el chofer en las curvas bajaba la velocidad y en las rectas aumentaba, pero en el lugar del siniestro, un vehículo tipo Tsuru color verde venía rebasando sobre el carril en el cual circulaba el autobús y el conductor perdió el control y cayó en la cuneta lateral de la vialidad, generando que el pesado vehículo volcara. Derivado a esto, resultó muerta una estudiante de 17 años de edad que se graduaba este año en la carrera de citología en la citada preparatoria. Resultaron lesionados de gravedad unos 9 estudiantes quienes fueron ingresados a una clínica particular y al hospital del IMSS de la ciudad portuaria de Lázaro Cárdenas, en tanto que otros lesionados menos graves fueron trasladados a una clínica de la ciudad de Morelia. Uno de los estudiantes narra los momentos previos al accidente. Pues estaba normal y antes del accidente el conductor iba frenando mucho con motor, no sé por qué, tomaba las curvas a muy baja velocidad, como a 20 kilómetros por hora más o menos, y ya cuando estabas en mi celular y creo que se bajó a la cuneta una parte del camión y luego nos volteamos. Y en ese volteo con unos 50 metros nos raspamos todos y ya fue todo, ya se terminó de patinar el camión y fue ya cuando salimos todos y ya afuera intentamos ayudar a las personas que se quedaron adentro. Durante el rescate, que duró más de media hora, participaron elementos de Protección Civil Municipal de Lázaro Cárdenas, Cruz Roja Delegaciones Lázaro Cárdenas y Zihuatanejo, bomberos de ArcelorMittal, bomberos voluntarios de la Costa Sierra de Michoacán, Rescate y Salvamento, IAP, quienes en conjunto trabajaron para lograr atender a todos los lesionados. Con imágenes de Jorge Luis Ostria, para Nuestra Visión Noticias, informó Carlos Rea.